al purgatorio. El día jueves 3 de agosto. Absolutamente. ¿Sí? Ahora, las primeras invitadas, solo les digo esto. Están acá. ¿Cómo? No. ¿Están acá? ¿Ahora? ¿Dónde? ¿Dónde? Solamente tengo su silueta. La chica y quién más. A ver. Por a ver. Favor. Ven. ¡Ah, la pantalla! Acá están. Acá están. Uy, no puedo identificar. Miren acá. Acá está la silueta de las dos primeras invitadas, pero antes que eso, yo les quiero presentar y ellos que den un tremendo aplauso porque tenemos al Tribunal Celestial del Purgatorio. ¡Tribunal Celestial! ¡Mira! Oye, me gusta eso con, esto con público. Oye, espérame, ¿el programa va a tener público? El programa tiene cientos de personas de público que ven si una de ellas se va al paraíso o a lo mejor una de ellas se va directo al infierno. ¿Dónde San Pedro o dónde Don Sata? Ahí, así depende, de ellos, ahí depende de ellos. Ya, pero espérate, tú tienes un rol muy importante en el programa. ¿Te pongo en rol? Pero aquí veo que el rol, la cuota de humor, está a cargo también de unos grandes. Y la picardía. Preséntalo, por favor. Tremendos. Quiero dar que, por favor, se venga abajo a este estudio. Ella ha estado en los mayores escenarios de este país, tremendamente triunfadora y, aparte, querida. ¡Bienvenida a la gran Chiqui Aguayo! Y además presentarlo al tremendo guionista de televisión, ¡ojo! Además, tremendo comediante y se ha llevado los premios en escenarios maravillosos como el Festival Dolmué. ¡Bienvenido, Luis Slimming! Se acabó la buena onda, el aplauso, se acabó el Tribunal Celestial, momento. Aquí sacaron la risa. Sí. Oye, pero déjame mirar, yo quiero cachar, a lo mejor de lejos se ve mejor. ¿Queréis verla de acá? Yo soy así, Espérate, aquí estamos, tú dijiste que eran dos mujeres alrededor de los 50 años. A ver. Jóvenes. A ver, dos mujeres que han estado en tremendas polémicas las dos. Oh. Además, son dos mujeres que han tenido que desafiar la vida, ambas. Fueron madres solteras y apuntadas con el dedo. Y ambas en el purgatorio tienen muchas cosas que defender. Y estoy seguro además, Tribunal Celestial, que de ustedes depende, que ninguna se va a querer ir al infierno. Espérate, pero aquí, mira, aquí me llama. Hace mucho calor en el infierno. ¿Las ven? ¿Tú, pero el macho te dio? No, pero que ya son mujeres igual que les gusta el calor. O sea, claro, sí. Pues, el Caribe, que, me refiero, sí, la playa, eso. Es que el calentamiento global, chico, ¿no? Oye. ¿Qué? Ya, acá yo veo una postura en esta silueta. ¿Qué postura? No, adivina, de repente. Una postura como... oscura. Quizás media coquetona o algo así. ¿Sí? Yo no veo nada. Yo creo que no van a adivinar. ¿No? No. No. Pero espérate, son... mujeres de 50 años. Sí. ¿Actrices? Si son actrices, en algunos momentos se han mandado algunos algunas actuaciones, pero no son actrices. ¿Alguna escenita sí han tenido? ¿Escenas? Escena. Sí. ¿Que nosotros hayamos visto escenas de ella? Miles de escenas. Miles. Ya, pero ya, entonces no son actrices. ¿Cantantes? Te voy a confirmar que ambas sí han tenido canciones. ¿Cómo? ¿Pero son cantantes o han tenido canciones? Les fue como las reverendas como cantantes, pero sí tuvieron canciones. No te puedo creer. ¿Eh? Las dos. Personas multitalentos. ¿Son? Multitalentos, sí. Multitalentos. Pluritalentos. Claro. A ver. Y yo la voy a confirmar. El Purgatorio tiene muchas secciones. Sí. Muchas. Es un programa muy intenso, muy entretenido, con varias secciones, ¿no? Sí. El público es el que va a decidir. El público es quien tiene que decir si se van al paraíso o se van al infierno. ¿Verdad? ¿Sí? Esto no está en manos
de Nacho, de Lucho, de la Chiqui. No, usted, el público va a decidir quién se va al infierno y quién se va al paraíso. Pero me voy a transformar. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué? Ahora soy Repe Malo. ¡No! Me gusta. Repe Malo. Repe Malo. Hoy día vamos a probar una sección de este nuevo y gran programa que se estrena el próximo jueves 3 de agosto. El Purgatorio. Y esa sección vamos a someter ni más ni menos que a Nacho Gutiérrez. ¡No! ¡Oh! Siéntate ahí, por favor, Nacho. No, pero ¿cómo me siento? Si yo venía a promocionar el Purgatorio. Nadie lo vio venir. No, no. Oye, Nacho, pero espérate. Si la Priscila se pone ahí, igual esa silueta como que podría parecerse. ¿Puede ser ella? ¿Quién se podría hacer el Coca Mendoza? A ver. Estoy nervioso. Nacho. Repe. Vas a probar un sorbo de tu propia medicina. Me encanta. Sí. Me encanta. Pero después de este corte. Vamos y volvemos rápido. Prepárate, ¿ah? Prepárate, Nacho. Me encanta, Nacho. Oye, ese aplauso es para el Nacho. Este maravilloso también. Público que tenemos acá. El jueves 3 de agosto comienza este programa que se llama Estelar, que se llama El Purgatorio. Tenemos acá no venía esto. A Chiqui Aguayo, Luis Leaning y Nacho Gutiérrez liderando este programa. Para que vean programa. Lo que se siente. Yo no venía esto. Y acá yo he decidido transformarme en Repe Malo y someter. Me encanta. Que se convierta de nuevo. ¿Cómo era el someter a Nacho Gutiérrez? Repe Malo. Repe Malo. Repe Malo. Oye, acá están las dos invitadas que pronto vamos a saber quiénes son. El purgatorio es donde tú purgas tus pecados para acceder al paraíso o al infierno. Nacho Gutiérrez, ustedes lo conocen hace muchos años, gran y dilatada carrera periodística y por supuesto como animador. Dilatada. No es necesario, Chiqui Aguayo, de que hay que continúe. Porque ha sido extensa la carrera, extensa. Ha protagonizado muchas portadas. Y en esta sección del programa, que es el Muro de los Lamentos, vamos a hacer... elegir al Nacho, señor director. Espérate, cierra los ojos, porque si no va a ver la pantalla. Cierra los ojos, Nacho. Siempre acá atrás vamos a desplegar tres portadas de las muchas que ha protagonizado Nacho Gutiérrez. Y sobre eso va a tratar la siguiente conversación acá en el purgatorio. ¿Cuál de estas tres portadas vas a elegir, Ignacio Gutiérrez? Al medio. Tengo que hacer una salvedad. Como yo estoy jugando con Repe Malo y Repe quiere ser Repe Malo, tiene que ser Repe Malo de verdad. ¿Te van a enseñar a ser malo, Repe? Entonces, como es Repe Malo y esta sección es el Muro de los Lamentos, es Repe Malo quien tiene que elegir la portada para que yo rinda explicación. Evil Repe. ¿Estás consciente con la chichita que te está curando? No. No. Tú me sometiste a preguntas del purgatorio en esa cocina. ¿Lo sometiste? Me pusiste en dificultad. Sí. ¿Y no va a ser la primera vez? Fue... Fueron respuestas muy duras. Sí. Durísimo. Ok. Señor director, ¿me puede descubrir...? La portada del medio. Yo quiero la del medio. En cualquier momento. Yo quiero la del medio. La del medio. ¿Estás seguro, Nacho? No tengo nada que hacer. La del medio, señor director. Foto mala. Dramática.
salida de Nacho Gutiérrez de Chilevisión. Qué buena foto. Qué buena foto, Nacho. ¿Pero no te va por la foto o por el titular? La fotito. ¿No te molesto más la foto o el titular? No sé, yo no vine re penoso. O sea, re justo alguien se tiró un peo, parece, ahí en la foto. Sí, sale con los hoyos bien abiertos. ¿Cómo quién fue? ¿Tú quieres que rinda aplicaciones? ¿Qué pasó acá, Nacho? No debieran estar haciendo esto. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta dramática salida de Chilevisión. Sin llorar, Nacho, porfa. Yo me voy a sentar a escuchar. Sí. Recordemos que aquel que está en el purgatorio sometido a todas las secciones y el muro de los lamentos es una persona, en este caso, Nacho, tú ya falleciste. Sí, no hay nada que hacer. Y yo venimos acá a purgar los pecados para irnos o al paraíso o al infierno. ¿Qué ¿Por pasó? ¿Qué fue dramática esta salida de Chilevisión? Fue dramática primero por la traición de tanta gente que yo quería. Nombre, queremos ya no nombres. Morimos, ¿cierto? Estamos todos sí, ya no hay sí, nada ya no que morimos, hacer. Va lo mismo. Queremos nombres. Estuvimos en Tonterro. Queremos nombres. Eso fue purgatorio 3 de agosto, 22:30, chicos. Sí, 22:30. Queremos nombres. Voy a poner a una mujer acá. Te tomaste muy en serio el personaje. Pero si así es la cuestión o no. Yo venía a promocionar el purgatorio. ¿Por qué me ¿A quién voy a poner en pantalla? ¿Cómo aceptas? Todo asiento. Yo no sabía esto. Por favor, la fotografía de una persona que aquí necesitamos explicación. ¡No! ¡No! Tú ya estás fallecido. Tranquilidad. Cuéntanos. ¿Qué representa esta persona para ti? Oh. Si yo veo esa imagen, ¿qué me pasa de inmediato? Sí. ¿Qué representa esta persona para ti? Menos que lo que sentía antes, pero es angustia. Oh. ¿Angustia? ¿Por qué angustia? Angustia porque... Han pasado muchos años, pero es prácticamente... Como por ejemplo, si ustedes tuvieran una reunión ahora y suben. ¿Dónde está el Olimpo acá en este canal? Cuarto piso, ¿no? Sí, cuarto piso. Cuarto piso. Pero ¿cómo, Nacho? Pues espérate. Tengo un animador importante, canal no sabe, está el Olimpo. Sí, pero tú sabes que hoy día yo funcionaba otra aftuca, cheque. Ya. Ahora da boleta. No, es una cosa. ¿Qué pasa si ustedes dos van a una reunión y salen y le preguntan a Repe, oye, ¿qué pasó en esta reunión? Y Repe dice, no hemos tenido reunión. Entonces, ese sentimiento, más que angustia, ¿se podría parecer a una traición? Es que la traición, yo la sentí de gente que yo quería. Y ella, yo no la quería. Uno se siente traicionado de gente que tú quieres y con la cual tú te entregas. La angustia, efectivamente, es porque fueron minutos tremendamente... donde estaba yo muy solo, no es que me sentía solo, sino que me quedé solo. ¿Te dejaron solo? Me dejaron solo. Y a lo mejor hay muchas personas que sienten un minuto conflictivo que te dejan solo y la sensación es del terror. Pero uno esperaría que la gente, aunque tú no la quieras, actúen con verdad, no con intereses creados. Ignacio, mira esta fotografía. Yo lo veo. ¿Se ve tan buena onda? Mira. ¿Te arrepientes de haber hecho pareja televisiva con ella? Como ya me morí, sí, absolutamente me arrepiento. ¿No te habrías sacado estas fotos si tuvieras una segunda oportunidad? Y voy a ir más allá, ya que tú eres re malo. Ya. Con la foto anterior que mostraste. Es una foto donde yo cometí un error absolutamente y yo espero tener mucho tiempo para enmendarlo, pero ya inicié ese camino. Porque cuando salió la Carmen Gloria Arroyo en esa imagen anterior... Sí. Bueno, yo era más chico, han pasado muchos años, y uno a veces... Bueno, tú también tienes muchos miedos. Yo a la Carmen Gloria debía haberla defendido. ¿Y por qué no lo hiciste? Ahí está. Ahí está. Porque finalmente actuaste igual que tus compañeros que te dejaron solo. Porque me dejé condicionar por muchas personas que estaban en ese equipo y que por lo demás después me dejaron a su vez solo. ¿Pero por qué tenías que defender a Carmen Gloria? ¿Qué pasó con ella?
Porque había gente en ese equipo que no la quería. Gente... de nuestro equipo. ¿Del equipo detrás de cámara, ¿sí?, o delante de cámara? No, detrás de cámara. No, delante de cámara no, éramos los animadores. Gente que no la quería, y yo creo que cuando empiezan esos ruidos, uno debiera pararlos de inmediato. Porque tú haces una buena dupla. Este programa lo hacen ustedes dos con un tremendo equipo. Pero ustedes dos se deben cuidar. Porque son lejos la mejor química que hay en la tele. Y esas cosas se cuidan. Y yo creo que debía haber cuidado más esa química con la Carmen Gloria. Y siento que en un minuto yo no la apañé como ella se lo merecía. ¿Ella te lo dijo en algún minuto? Después de años, que hoy día tenemos una estupenda relación. De hecho, hoy día en la mañana le canté el cumpleaños feliz. Pero yo agradezco que en la vida me dé la posibilidad de enmendarlo, porque a veces no te la da y te quedáis con esa... ¿Le pediste perdón? Esa bala pasa. ¿Le pediste perdón? Le pedí absolutamente disculpas y públicamente le dije que es mi error lo que yo cometí. ¿Tú crees que ella vendría a tu funeral? Absolutamente. ¿Crees que Carola de Moraes vendría a tu funeral? No, y no me gustaría que lo hiciera. A lo mejor vendría igual. Claro. Igual ya se murió, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando hiciste dupla con ella? ¿Cómo fue todo eso? ¿Con la Carola de Moraes? Sí. Es que yo creo que ella nunca le interesó hacer dupla con nadie. ¡Oh! Explícame. Porque finalmente ella trabaja para ella. Y todo lo que yo le dije que le iba a pasar después con Rafael Aranea, que se lo conté a la Marcela Bacarese, yo trabajaba con ella, se lo hizo Rafael Aranea. ¡No! ¿Qué le hizo? ¿Qué? Ah, no. ¿Qué le hizo al Rafa? Ahí tiene otro precio. ¿Qué le hizo? No, pero Nacho, ¿qué le hizo? No es mi historia, es la de Rafael. No, pero... El doble el Rafa sabrá. ¿Pero qué te hizo a ti? ¿Qué te hizo a ti que tú se lo advertiste a Rafael? Esa es tu historia. Qué bien, Repe Malo, qué bien. Sí, estuvo bien. Lo mínimo, mentir. Mentir. ¿En qué cosa mentir? Porque existe la mentirita blanca, la mentirita más oscura, la mentirita... No, es que toda la situación que se estaba viviendo ya no era para hacer mentiritas blandas porque era judicial. ¿Mintió? Y ante la justicia no se miente, ¿no? Oh. ¿Se supone? ¿Tú dices que mintió en el nombre juicio? En las indagatorias que se hicieron de ese juicio, ella habló de situaciones que nunca habían existido cuando había más de 10 o 15 testigos. ¿Y qué es eso? Perjuicio. Y yo, solo en mi casa. Porque cuando te dicen que pasa algo en la tele y que te vas a quedar solo, es verdad. No te llama nadie nunca más. ¿Perdiste muchos amigos? Los amigos que eran de verdad se quedaron a mi lado. Y los otros se tenían que ir. Era el destino. Yo pensé que eran amigos míos, pensé que iban a estar apañando. Pero ahí la vida, con esos momentos, te dice quién están y quién no están. ¿Qué fue lo más doloroso de todo este momento, Nacho? Lo más doloroso, porque no lo podía controlar, era el dolor que estaban pasando mis papás. Porque yo creo que el mayor dolor que tienen los papás cuando uno sale del closet, que ojalá algún día no exista ese episodio en Chile, ojalá la gente viva como quiera vivir, pero el único temor que le tienen los papás cuando tú les dices que eres gay o que eres lesbiana, es que te vayan a hacer daño, es que te vayan a discriminar, es que vayan a tratar de hundirte. Y ese temor que tenían ellos, estos episodios y esta gente lo ratificó. Y eso yo no lo podía controlar, sino que era ellos algo que tuvieron que digerir con mucho amor y paciencia. ¿Te sentiste discriminado? Fui, no me sentí. Y así hay un fallo de la Corte Suprema de este país unánime que dice que fui discriminado por Chilevisión. Si tú tuvieras la opción, hoy día estás muerto. Pero si tuvieras la opción, te da la opción desde el paraíso para que bajes nuevamente al mundo. Y tienes un minuto enfrente de Carola de Moraes. ¿Qué le dirías? Piénsalo bien, porque es un minuto.
minuto. Sin demoras. Ya, 30 segundos. Espero que... No, yo espero que nunca más se me dé esa oportunidad, ni en el purgatorio ni en la vida. No, Nacho, no, no. Repe, mano, tiene una pregunta, respóndela. No estoy respondiendo. Eres un fantasma. Sí. Es que en el purgatorio tienes que hablar, el invitado no puede decir que no quiere referirse. Si yo me encontrara ahora en el pasillo de este canal. Sí, me imagino que la que más se parece aquí soy yo. Háblame, amiga. Cruzáis para el frente. Cruzáis para el pasillo al frente. Me he encontrado con ella y no la he saludado. Oh. No tienes nada que decirle. Pero ahora te dieron permiso para bajar un minuto a la tierra a decirle algo, por Nacho. Pero yo creo que le algo ahí en el auto. Te saluda, te mira. Por último, en el acto sucio, escribirle algo. Claro. Que ojalá haya aprendido de la gran cantidad de dolor que le generó a mucha gente. No. Ya que creo que este gallo se va a ir al infierno por mentiroso, porque nadie va a bajar a decirle que ojalá enmiendes tu vida. Realmente, sí, Nacho, no. Por ¿qué favor. ¿Qué quieres que le diga? Un ejercicio de empatía. Un ejercicio de empatía. ¿Qué quieres que le diga? Dile, dile. No. Dile, Carola, que... toma, saca el cuchillo que me clavaste. No, eso, no. Eso eres así. Toma. No. No, Nacho. Yo sé que tú no dices garabato. Tú no dices garabato, pero ¿cómo no va a tener sangre? No. ¿En algún lado? Antes de morir, yo logré avanzar. Un aplauso para el Nacho. ¡Bravo! El muro de los lamentos. El muro de los lamentos. ¡Al infierno! Al infierno, donde se va la gente sin sentimientos. El muro de los lamentos se llama esto. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Puedo hacer de...? ¿Priscila Mala? Sí. ¿Me puedo Primala. Venga. Primala, chasconéate un poco, chasconéate. Priscila, no, tenés que hacer el bailecito igual que el... ¿Cuál baile? El giro. El giro que hizo él. Me voy a transformar. Venga, la maldad, venga, la maldad. Nacho Gutiérrez. ¿Quién es la persona que más daño te hizo en ese episodio en Chilevisión? Que tú dijiste que tú a ella no la querías, por lo tanto no lo sentiste como traición. Claro. Es más, la yo me imagino que el daño profundo es de personas que tú sí querías. Te voy a dar, incluso aquí somos un poquito más buenos que en el purgatorio, porque tienes unos segundos para pensar mientras vamos a la pausa y volvemos. Pero en ese momento a ti te hizo daño la reunión. ¿Qué pasó en esa reunión, Nacho? Bueno, en esa reunión a mí me dijeron tal cual. No se me ocurrió, ni que en realidad yo intuí. No. A mí me dijeron que efectivamente los conductores de los programas de televisión no podían ser homosexuales. Porque ¿quiénes estaban en esa reunión? Habían cerca de 10 personas y me acuerdo la pregunta que me hiciste antes de entrar al aire. De que volviéramos. ¿Quién de esas personas me generó mucho daño, digamos? Sí. ¿Y esa persona estaba en esa reunión? Esa persona estaba en esa reunión. Y yo te voy a decir por qué. Porque primero lo que me dijeron tal cual era: los conductores de televisión no pueden ser homosexuales porque los homosexuales no pueden ser dueños de casa. ¡Oh! Chuta. Gracias a Dios, habemos varios que hemos hecho que Chile cambie, ¿no? Pero eso es. ¿Y sabéis quién? ¿Sabes qué me dolió? Pero es una cosa. Entonces yo en ese minuto, a mí lo que me dio eran, me dieron ganas de llorar, me dio pena. Ya, aquí te dio pena, ¿por qué no pones la misma cara que tiene ahí? Claro, no, esa cara tú. Así es más creíble. Así es más creíble. Ah, pero un momento. ¿Sigo contestando yo? Sí, sí. Si es que de verdad Luis Liming con la chica Clara, sí que de verdad no se hablan fuera del aire. Oh. Yo estaba atenta porque yo leí que ustedes se llevaban mal. No, lo llevamos súper bien. A ver, un abrazo. No, pero ¿para qué? O sea, sí. Nos llevamos súper bien. Nos llevamos bien. Y otra pregunta al purgatorio, ¿por qué Lucho Slimming se lleva pésimo con Pancho del Sur? Eso le dejo ahí. Ya. ¿Por qué no? Nacho Gutiérrez. Mira, Nacho, ¿cómo quiere salir? ¿Quiénes estaban en esa reunión? ¿Quién te hizo daño?
Bueno, ¿quién te hizo tanto daño, Nacho? ¿Quién te hizo tanto daño, Nacho? ¿Quién? Habían gerentes. Que ya no están. Entre nosotros. Habían gerentes de Chilevisión, claro. Y habían algunos que, menos mal que no siguen siendo gerentes, porque nadie así puede liderar un programa con un canal de televisión abierta. Amén. Qué bueno que lo echaron. Qué bueno que lo echaron. Ahora tiene Oscar con el gobierno. Habían el editor general, productor general, etc. Y había una persona. Aquí yo le tenía mucho cariño, pero mira, es que me acabo de acordar de esto, porque yo creo que en la vida uno tiene que avanzar. Yo al director de ese programa, yo le tenía mucho cariño, yo confiaba mucho en él. Y a mí lo que me dolió es que todo lo que se estaba tramando, él lo sabía. Oh. O sea, para él no fue una sorpresa. Para él no fue una sorpresa, pero mira lo que te voy a decir. Yo creo que nos apoyamos mutuamente mucho tiempo. Y yo... creo que la vida le ha dado la oportunidad a él para poder enmendar eso. Y a mí me encantaría alguna vez poder volver a sentarme a tomar un café con él. Porque creo que él sabe que cometió un error y yo tengo que darle ese derecho a algunas personas a que puedan reconciliarse con su historia también. Pero ya estás muerto, Nacho. Bueno, no va a poder ir a tomar un café. Mira, moriste envenenado por un café, Nacho. Me hubiese encantado de tomarme un café antes de morir junto a Memo Cruces, que era mi director. Memo, cuando yo te pregunté ¿cuál fue la persona que más daño te hizo en todo lo que ocurrió en ese episodio de Chilevisión? ¿Quién es? Era uno de los dos gerentes que había en Chilevisión. Sí. ¿Carola de Moraz estaba en esta reunión? Estaba en esta reunión y cuando luego le preguntaron que si era verdad que a mí me habían dicho que los conductores de televisión no podíamos ser gay y que los gays no podíamos ser dueña de casa, ella dijo que eso no había sido verdad. Te quiero hacer otra pregunta. Fue la única de 10 personas que dijo que no había sido verdad, el resto dijo que sí había sido verdad. Nacho, a lo mejor tiene un problema en el oído. Claro, a lo mejor no escuchó. A lo mejor pensaba que rentaba en tu casa. Claro. Son problemas otorrínicos. En esa reunión, cuando están estas cerca de 10 personas presentes y ellos plantean esta situación discriminatoria, ¿cómo reaccionaron tus compañeros? ¿Alguien dijo, puso cara? Ellos reaccionaron antes que yo. Yo, en el normal de los casos, yo hoy día planteo, digo, yo me hubiese parado, hubiese tirado las cosas en la mesa, me hubiese ido, portazo. Ese era el normal de los casos. Pero cuando tú estás viviendo un episodio así violento de una manera tan puntual, yo me paralicé. Y lo que estaba sintiendo yo, lo estaba sintiendo toda la gente en la reunión. ¿Y cómo me di cuenta? Porque una gran productora en la tele, que le mando un abrazo enorme, que se llama Patricia Vargas, que era nuestra productora general, me empezó a hacer cariño. Y al ella, con ese gesto de empezar a hacerme cariño, me di cuenta que lo que estaba viviendo ella y más gente en esa reunión era lo mismo que yo. Era una situación de injusticia completa. No era una sensación mía. Y agradezco la valentía de algunos de los que estuvieron en esa reunión de decir completamente la verdad en el juicio, porque muchos de ellos podrían haber truncado sus carreras. Yo hoy día estoy seguro que el haber dicho la verdad en esa reunión hoy día los lleva a que estén dirigiendo y siendo muy exitosos en la televisión que yo les paso. Que continúe Repe Malo. ¿Quiénes son esas personas y se irían a tu funeral? Todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Que hay gente famosa, porque claro, los demás no nos interesan. Es que la única famosa que había en esa reunión era la Carola de Moraz. Y te contesté recién que ella no para famosa. El funeral, ella no iría. Al funeral. Al funeral suyo. Ella no iría. Pero gente famosa, ¿qué iría? Claro, porque ella no es famosa ahora. ¿Pero gente famosa que no estaba en esa reunión? No, estaba. Pero que te ayudó, po. No, nadie que declarara en el juicio un rostro. Miren. Abello no estaba ahí. Cuando tú... Abello no te apoyó. Mira lo que les voy a decir. Póngase en el lugar. Cuando tú estás contratado por una empresa, siendo animador de televisión, que nosotros tenemos una carrera mucho más endeble que los que están detrás de pantalla, porque una encuesta mala y para la casa y chao. No sí, te pero, ay, pobrecito sí, pero, animador. Un momento. Pobrecito animador. Soy un... Soy un pobrecito. Oye, animador de televisión. Ay, sí. No le gusta la verdad. Soy un borita. Oye, mira, me he no contado. Sabíamos. ¿Cuántos no animadores matinales están en su casa tejiendo? Oh. Ah. Ya. Pero ya.
Pero ya se forraron, están ahí de lo más bien. ¿Me puedo sentar yo? Ya. Sí, por favor. Por si acaso. Por si hacen una encuesta por ahí. ¿Me puedo correr? Repe malo. Voy a comer cabritas. Cuando me pongo nervioso me da hambre. Yo también. Ignacio Gutiérrez. Quiero que me cuentes de compañeros de pantalla. Eso queremos saber, gente famosa. Cawin. De los cuales no quisieras que fueran a tu funeral. Oh. Te digo, al tiro que yo voy a ir. Yo. De pantalla. Voy de blanco. De pantalla, que la gente los conozca. Que no quisiera que fueran a mi funeral. Bueno, ya sabemos, señorita de Moras. Claro. Que si digo que no, la chica me va a decir, ay, que nadie sin la verdad. Es que obvio, por favor, alguna vez, Nacho Gutiérrez, mójate el potito. Claro. No, tú mójate el potito y decir por qué demandaste a TVN. ¡Oh, oh! ¡Me salpicó! Perdón que te salpique. No. Perdón que te... No, yo ya de verdad no. Yo te podría decir, toda la gente que quisiera que fuera mi funeral, que me ayudó en ese juicio incluso. Pamela Díaz fue ahí, ¿cómo se llama esto? Testigo. Déjame hablar de ella. ¿Puedo hablar de Pamela Díaz acá? Por favor. No sé si gratis. Pamela Díaz te va a cobrar. Me va a cobrar Pamela Díaz, una arroba, influencer. Pamela Díaz estaba contratada por Chilevisión. Fran García Huidobro estaba contratada por Chilevisión. Las dos animaban programas. Si ellas iban a un juicio en contra de su canal, podría venir una PLR por daño más que eso en un segundo. Claro. Y las dos, cuando yo las llamé, me dijeron que cómo se me ocurría preguntarles que ellas sí iban a ir de testigos al juicio y eso tiene un valor para mí enorme. Un aplauso. Ellas irían entonces. ¿Y ella fue a tu juicio? Pues la Pamela fue testigo también, de mi juicio también. ¿Y de la tuya también? También. Por tanto, la Fran y la Pame irían a tu juicio. Si tiene algún problema, llame a Pamela Díaz. Igual, sí. Oye, pero igual sería los gracioso, me imagino como a la Pame, ¿cuál serían sus palabras? Claro. Como Nacho Gutiérrez, sí. Una gran persona. Cagüinera, pero bueno, pero no sé cómo te despedirían. Señor director, póngame las dos siluetas acá, por favor. ¡No! ¿Qué hacen esto para el primer capítulo? Oye, espérate, que la silueta de ella se parece a la Carola de Morá. ¡Oh! Era una sorpresa. Pero qué perspicaz, Pri. Por eso estás donde estás, porque una mente brillante. Una mente brillante. Pregúntale a Carolina. Te invito a tomar la palabra y empezar a develar quiénes van a ser las dos primeras invitadas al purgatorio el jueves 3 de agosto después de Tele 13, ya lo saben. Aquí está. Primero, este programa es absolutamente en vivo y en directo. Necesitábamos estrenar esto así. Mandamos si grabado, algo se sale de control, y lo reitero, si algo se sale de control es culpa del Tribunal Celestial. No, si queda la caja, queda nomás. ¿Qué se irán a decir? ¿Cómo será el cara a cara entre esta invitada y la que está acá? ¿Se irán a decir la cantidad de escándalos que tuvieron y por las cuales tienen que rendir cuentas y lograr en vivo y en directo? Las primeras invitadas. Dilo. Yo no sé qué va a resultar acá. No. ¡Dila! Y una por lo menos. Yo creo que el primer capítulo nos va a sacar del aire. Ya, pero una. Una. Las primeras confirmadas al purgatorio absolutamente en vivo son estas chilenas. ¡No! ¡No! ¡Barbie y Oppenheimer! ¿Están seguros? ¿Quién será el paraíso? ¿Usted cree en y a viva voz? ¿Usted cree que Katy Barriga se va al paraíso? ¡No! A lo mejor se lo compra. No creo. No se lo alcanza. ¿Quién sabe? ¿Ustedes creen que Anita Alvarado se va al infierno? ¡No! Viene de vuelta.
¿Quién sabe? ¿Puede trabajar allá también? Anita Alvarado y Katy Barriga, las primeras confirmadas para el Purgatorio. 22-30 por las pantallas del 13. Oye. ¡Qué buenas invitadas! O sea, tremenda, tremenda invitada. ¿Por qué va a ser el primer programa que Alex Coa en vivo, ¿eh? Es mira, en vivo y en vivo. Y las fotos que le ponen a Anita como mostrando sí, la como a diablo, mira. Chiquillos, ¿cuál es el rol que van a tener ustedes? No tenemos idea. Yo pensé que no íbamos a... Tú le ibas a explicar ahora. No tengo idea, no me dieron ni cabrita. Es una pregunta. Le voy a tirar al aire, equipo, también, porque como en el Purgatorio, que es en vivo, todo puede pasar. A diferencia de otros programas, los invitados no podían tener interacción. ¿Y qué pasa si un invitado en vivo y en directo quiere encarar a la chica Aguayo por una broma que le hace? Oh. Muéstrale el lunar. Slimming. Igual ¿ah? mi contrato se va renovando programa a programa, quizás. Sí, po. No, yo sí me... No sabe cuánto programa duremos tampoco, como no, es en vivo. Nada, no. Ahí vamos a ir cambiando, quizás, no sé. Ahí si le me encara, ahí veremos. Pero que igual nosotros... ¿Ah? Mira, ¿estás cómodo? ¿Sabes qué? Sí, güey. Es que sabéis, Nacho, que nosotros igual no nos mandamos solos. Nosotros sí, vamos, porque el de arriba es el que nos va diciendo qué hacer, ¿cachai? Entonces nosotros... La broma que le voy a tirar no es culpa de la chiqui. No. Es mandato directo desde el de arriba, desde el de arriba. Nosotros tenemos que responderle a nuestro jefe. Pero sabes que tengo... Nosotros nos hacemos cargo de todo lo que sale de esta boca, ¿ah? ¿Eh? Claro. Todo sale de aquí, de nuestra cabeza, claro. Tengo otra duda. ¿Cuál? Con la personalidad de estas primeras invitadas... Se corre el riesgo, por supuesto, de que se paren y se vayan. ¿Están preparados para algo así? Absolutamente. Tenemos micrófono inalámbrico. Mira, de hecho yo no quiero... Así que si quieres sí, se va. Es verdad. No quiero adelantar nada, pero físicamente es difícil igual salir de ahí, del purgatorio. Sí. Es difícil salir. Oye, igual es cuático, ¿por qué? ¿Qué? No sé, Katy Barriga querrá ser la alcaldesa del paraíso o del infierno. Te lo digo, ¿irá Katy Barriga el próximo jueves 22-30 horas a anunciar una nueva candidatura? ¿Cuál es lo que dijo? ¿Hablaron? ¿Hablaron? ¿Sí? 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 ¿Escuchemos lo que dijo Katy Barriga? ¡No! ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Miren. No escuchemos. Llegó el día de saber si voy al paraíso o al infierno. Responderé a todo en el purgatorio. Donde nadie tiene escapatoria. Oh. ¿Viste? Anita Alvarado, una mujer de carácter. Sí. Una mujer fuerte, de carácter. Sí. Que no tiene filtro a la hora de decir lo que quiere. No tiene pelos en la lengua. Iba a decir pelo y se arrepintió. ¿Por qué hizo eso? Filtro. Iba a decir no tiene pelo, no tiene y se arrepintió. Es una mujer que dice lo que piensa. Sí. A calzón quitado. Y en cara todo. Literal. También habló con nosotros, nos mandó un mensajito. También. ¿En serio? Pues preséntala tú mismo, no eres tan gallito, repe malo. Te calmo. Ahí está. Anita Alvarado. Hola, soy Anita Alvarado. Toda mi vida he vivido en un purgatorio. Y he sido nombrada como la más pecadora de Chile. Aquí vengo a confesar todas mis culpas. Espero no te lo pierdas. Notable. Oye, igual las dos se ven tan angelicales las dos. ¿Viste? Sí, se ven angelicales. Vamos a ver qué tal. No viene el público. Acá no hay ganadores ni perdedores. Solamente el público decide si le cree o no le cree a la persona en esta purga de pecados. No, si hay un ganador, pues. El que se va al paraíso. Uno se va al paraíso y el otro se va al infierno. El jueves será Anita Alvarado o Katy Barriga. Usted decide. Decide. Un aplauso mucho para el purgatorio. Y un aplauso. Mucho éxito, Nacho.